Saludos familia MBC. Es maravilloso estar reunidos en el nombre de Jesús para alabarle, para adorarle, para contar sus grandes maravillas. Acompáñenme, por favor, al Salmo 105, donde dice, en el primer versículo, dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de sus maravillas, gloriaos en el nombre santo. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Esos somos nosotros. Buscamos a Dios el día de hoy para alabarle, para bendecirle e invocamos su santo nombre. Lo invocamos porque sabemos que es poderoso. Vamos a orar juntos para dar inicio, sin antes dar la bienvenida a todos nuestros amigos, a todos aquellos que se unen a nosotros en este Día del Señor. Vamos a darle toda la alabanza de la que Él es digno y vamos a orar juntos. Amado Señor Dios Todopoderoso, Tú eres el Altísimo, Tú eres majestuoso y maravilloso Dios. Hemos visto tus milagros, nosotros con nuestros ojos los hemos visto y por eso hoy día queremos alabarte, darte honra y cantar con todo nuestro corazón. Vamos todos juntos a alabar al Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos tu precioso nombre, maravilloso Rey, recibe toda adoración, toda exaltación, aleluya. Las cadenas de la muerte me quito, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libro, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio salvo y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en Jesús hay libertad. Sí, Señor,
dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Por esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Dios, por tu preciosa sangre. Gracias, buen pastor. Te damos toda adoración, toda exaltación, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Presencia, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces. Me rindo, yo me rindo a ti, yo me rindo.
ante tu presencia, Señor. Nos rendimos ante ti, precioso Dios. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo. Nos rendimos ante ti, Señor. Nos rendimos, Señor, ante tu presencia. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu presencia. Anhelamos, Señor, mi Dios, más y más de ti. Mi deseo, único amor. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios. Mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Nada más que tú, Señor. Mi único deseo, mi único amor. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios. Mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú.
solo tu presencia, Señor. Buscamos y anhelamos más de ti, Señor. Cristo, nuestro Rey, recibe toda adoración y toda exaltación, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, una vez más, Cristo Jesús. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Enamóranos más, Señor. Enamórame más y más. Oh, cerca a tus altares, cerca a tu corazón, oh Dios. Es donde deseo y por la eternidad habitar, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios con nuestra pastora Alicia Estremadoiro. Estar en la presencia de Dios es maravilloso y dándole toda nuestra adoración. Esa adoración que fluye de nuestro corazón. Eso se llama ríos de agua viva. Ríos de agua viva fluyen del corazón del creyente hacia las personas, pero igualmente hacia Dios para adorarle. Y nosotros sabemos que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y vamos ahora a alabarle, a adorarle
con lo que Él nos ha dado, con aquellos bienes que Él nos ha dado. Y le damos primicias, le damos ofrendas, le damos diezmos. Él es digno de que así lo hagamos. Y vamos a hacerlo todos juntos, dándole gracias por todos sus milagros. Aquí no estamos pagando los milagros, porque no hay forma de pagarlos, así ni aún con nuestra propia vida, sino estamos adorándole y dándole gracias, porque Él es digno. Hagámoslo todos y vamos también a continuar el día de hoy con el libro de Apocalipsis. Pero no vamos a ir directamente a Apocalipsis, porque antes vamos a leer otro pasaje que les voy a decir. Vamos a hablar de Daniel, pero antes vamos a orar juntos para que Dios nos revele su palabra. La Biblia contiene el origen y el final de todas las cosas, la consumación de los planes y propósitos de Dios. Oremos juntos. Amado Dios, muchas gracias porque tú nos has dado este libro maravilloso que contiene tu palabra, y tu palabra está viva, y tú la envías, mi Señor. Esa palabra es enviada y produce grandes frutos, jamás vuelve vacía. Te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu para revelarnos tu palabra, para enseñarnos y para fortalecernos, para vivirla, porque no es solamente el conocer tu palabra, sino el obedecerte a ti. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén significa así sea o así es. Entonces, amén, amén. Bien, vamos a, como les dije, vamos a ver, a hablar un poquito de Daniel. ¿Por qué Daniel? Daniel lo encontramos en el Antiguo Testamento. Daniel vivió un tiempo muy duro de su nación, de un declive, de una decadencia espiritual tan grande. Dios ya venía siglos hablando a través de los profetas, e incluso habían matado a los profetas en Israel porque no les gustaba lo que decían los profetas. Hubo reyes que sí escucharon a los profetas, otros reyes no, al punto de mandarlos a matar. Daniel era un adolescente cuando el ejército babilónico invadió a Israel. Ese ejército enemigo lo invadió y destruyó la ciudad de Jerusalén. Destruyeron también el templo y a los judíos se los llevaron cautivos a Babilonia. Una ciudad extremadamente inmoral, una ciudad, una nación llena de inmoralidad, de paganismo. Allí fue llevado Daniel, que era un príncipe, era parte de la nobleza, juntamente con sus amigos, juntamente con el pueblo. Y cuando los llevaban, lo llevaban con grilletes en los pies y con una especie de collar o amarrados con sogas, y los jalaban como si fueran animales. Y así se los llevaban para esclavizarlos en la nación vencedora, en este caso Babilonia. Era el año 605 antes de Cristo. Miren cuántos años antes de Cristo cayó de una forma horrible, cayó Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permitió? Es que fue consecuencia de sus pecados, de sus idolatrías, de sus inmoralidades, porque siendo el pueblo de Dios, ellos empezaron
a vivir como los pueblos paganos. Daniel vivió muchos años allí en Babilonia, porque fue llevado allí, fueron 60 años. Ahora el cautiverio duró más, pero él falleció antes. Siendo adolescente, fue llevado a palacio, al palacio del rey, y lo recibieron los eunucos al servicio del rey, y el jefe de los eunucos les dijo que por ser ellos nobles y ser muchachos bien preparados, estudiosos, y que tenían conocimiento e inteligencia, los habían llevado al palacio. Los demás eran llevados a ser esclavos. Y les dijeron que el rey era como un favor o una gentileza del rey, había determinado que ellos comieran de su comida. Era un honor muy alto. Pero Daniel tomó la palabra y dijo que él no quería contaminarse con la comida del rey. Imagínense ustedes ir a un palacio de gobierno y estás con un rey o con una reina o con un presidente y te dice, te voy a invitar a almorzar. Y usted le diga, no gracias, su majestad, o señor presidente, no gracias, porque yo no me quiero contaminar con su comida. Esa sería una ofensa inmensa, pero Daniel, en su valentía, Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron que no iban a comer de esa comida. El eunuco estaba asustadísimo, el jefe de los eunucos, y le dijo, no, lo que pasa es que después el rey los va a ver a ustedes todos pálidos, que se han adelgazado y que están en mala condición y se va a ir contra mí. Y Daniel le dijo, no, hagamos una prueba. 10 días nosotros vamos a comer solamente legumbres, es decir, verduras. Y eso es lo que nosotros comemos, y no vamos a tomar el vino del rey, sino que vamos a tomar agua, legumbres y agua. Y esa era la costumbre de ellos, era su forma de consagrarse a Dios, negarse las delicias de los banquetes, negarse a sí mismos todas las cosas de vanidad del mundo, y entonces aceptó el jefe de los eunucos, hicieron la prueba y luego compararon el estado de estos cuatro muchachos con el estado de otros muchachos que habían en la corte. Y resulta que a ellos se les veía mucho más saludable que los otros. Entonces ellos mantuvieron esa línea de comportamiento. Y quiero decirles algo más. Cuando el rey Nabucodonosor construyó una gran estatua, su estatua, y luego decía para que la gente los adoraran a la estatua. Quería que adoraran a la estatua. Y cuando habían dicho que cuando ellos empezaran a tocar la música, los músicos tenían que adorar todos a la estatua, postrarse en el piso y adorar a la estatua de rodillas. Y estos amigos de Daniel, en esa oportunidad, les dijeron que ellos, ¿por qué no adoraban a la estatua? Lo que pasa es que cuando uno está consagrado a Dios, va a tener muchos enemigos, y los enemigos de Daniel hacían estas cosas. Y entonces, oh rey, hagamos la gran estatua, oh rey, que se mande usted decrete que si no la adoran su estatua, entonces esos van a morir. Y Sadrach, Mesach y Abednego se negaron delante del rey y dijeron, no vamos a adorar la estatua. Y el rey les recordó
que los iban a echar a un horno donde había fuego y ahí los iban a echar para que se quemen. Y la respuesta que dieron estos muchachos fue la siguiente. Ustedes lo van a poder leer en Daniel capítulo 3, versículo 13. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces los echaron al horno y el rey, que quería mucho, estimaba mucho a Daniel, estaba mirando. Él con mucha pena, bueno, a los tres amigos de Daniel los echaron al horno y habían ordenado que aún aumenten más la temperatura. Y el rey miraba y decía, ¿cómo es que si han echado a tres muchachos ahí, yo veo a cuatro? Sáquenlos, dijo, sáquenlos. Y estaban caminando dentro del horno como que nada pasara. Sáquenlos, ¿por qué hay cuatro? Y sacaron a los tres muchachos y el otro era Dios mismo. Dios mismo. No se les había quemado ni un solo cabello de su cabeza. Nada, ni siquiera olían a quemados. Ahí Nabucodonosor exaltó al Dios de Daniel y de estos muchachos, lo exaltó aún delante del pueblo y por encima de todos los dioses, diciendo, no hay Dios como el Dios de ellos. Por supuesto que no se convirtió para adorar solamente a Dios, siguió siendo pagano e idólatra. Dios le dio dones a Daniel. Su consagración era absoluta. Había decidido que no iba a vivir, dejándose llevar por esa cultura pagana, esa cultura de Babilonia, que no se iba a dejar arrastrar. Y Dios, y tengo que decirlo aquí, quizás la iglesia del presente se acomoda demasiado al mundo en que vivimos. Los cristianos hacemos lo mismo que hacen afuera, nos gusta lo mismo que hacen afuera de la iglesia, y entonces se deja arrastrar la persona. La clave es consagración. Y además Dios le dio, les decía, dones a Daniel de tal magnitud que un día Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño, pero cuando se despertó se había olvidado por completo del sueño. No lo recordaba. Entonces llamó desde su trono llamó a sus hechiceros y brujos. Eso tenían los paganos, siempre los reyes paganos tenían sus brujos para que le adivinen, para que le digan qué hacer, etc. Entonces los llamó y les dijo, quiero que me digan mi sueño y la interpretación. Y los hechiceros insistían, pero es que es imposible, no podemos decirte el sueño, dinos el sueño. No, su majestad, díganos el sueño, no me acuerdo, no se lo puedo decir, pero ustedes tienen que decirme. Y no pudieron, no pudieron. Y entonces iba el rey a matarlos a todos, mandarlos matar a todos, pero le dijeron de Daniel. Entonces lo hizo llamar. Y Daniel, siempre dándole la honra al Señor, le dijo, su majestad, solamente el Dios vivo, mi Dios puede decirme el sueño y puede darme la interpretación. Y le pidió un tiempito para orar. Al cabo de esos días, regresó a la corte. El rey se asombró que le diera el sueño y le diera también la interpretación del sueño y
asombrado, declaró que no había otro Dios como el Dios de Daniel. Además, le dio Dios a Daniel profecías, profecías para ese tiempo en que estaban deportados, habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. Le dio profecías para ese tiempo, le dio otras profecías para otro rey, porque él estuvo con varios reyes de Babilonia y lo consideraban el sabio más sabio de todos los sabios. Entonces, Daniel consagrado recibió profecías de Dios también para el futuro, no solamente para Israel, sino también para el tiempo, para los últimos tiempos. Tengamos en cuenta que en aquella época los libros no estaban encuadernados así como nosotros los tenemos. Los libros eran rollos, rollos, y esos rollos estaban en el templo. No era que uno iba a una librería y le vendían los libros. No, esos libros estaban en el templo bajo la custodia de los sacerdotes. Y esos sacerdotes cuidaban de esos libros y sacaban copias y mandaban para que en las sinagogas se pudiera leer la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces tengamos esto en cuenta, porque alguien podría decir, claro, las profecías de Juan, él las debe haber leído, las profecías de Daniel. No es así, porque Juan nunca entró a ese lugar del templo donde entraban los sacerdotes y probablemente jamás, como todo el pueblo, había visto los rollos originales. Entonces ese argumento lo traemos abajo de plano. Muy bien. Daniel había estado orando en el capítulo 9 de Daniel. Ustedes pueden leer en los primeros versículos la oración de Daniel por su pueblo. Su pueblo Israel estaba en un estado calamitoso. Hasta los reyes los tenían presos o ya los habían matado. Esa era la condición que tenía el pueblo de Israel. Al rey lo habían llevado a Babilonia también y lo habían matado. Y el rey de Babilonia ponía al rey al que él quería. Y así fue. Vamos a leer lo que dice en Daniel capítulo 9, versículo 24. Miren esto. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 veces 7. Está hablando de semanas de años, 7 años lo llama una semana. Entonces, aquí está hablando del futuro y todavía faltan muchos años más para que regresen a su tierra, Israel regrese a su tierra. Pero está entremezclado porque dice acá, ungir al santo de los santos, eso es al final de todas las cosas. En la consumación. Versículo 25. Sabe, pues, y entiende, y está hablando Gabriel, el arcángel mensajero, es el que le trae esta profecía. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
está profetizando no solamente el regreso de Israel a su tierra, a la ciudad de Jerusalén, sino la reconstrucción. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, está hablando de Jesucristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía es para Israel, para ese tiempo de cautiverio y su regreso y la reconstrucción, pero otra vez se volverá a destruir el templo y termina en la consumación, hablando del tiempo en que nacerá el Mesías y hasta la consumación. Por eso es que cuando leemos Apocalipsis es difícil de entender, porque hay que irlo comparando con lo que dice Daniel y estudiando profundamente los ambos libros. Entonces, esta es la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Daniel había estado orando, clamando a Dios con ayunos, con clamor delante de Dios. Y Dios escuchaba sus oraciones y envió al arcángel a que a batallar, a pelear. 21 días se retrasaba a veces el que llegara a Daniel, el arcángel, y trae el arcángel mensaje de Dios, no solamente para Daniel y su pueblo, sino para toda la humanidad. Toda la humanidad. Una cosa tenemos que tener muy claro, que lo vemos aquí, es la venida y la muerte del Mesías. Por eso Israel esperaba al Mesías, pero esperaban a un guerrero, esperaban a un gran general de un gran ejército que vencerían al Imperio Romano. Y así como los judíos interpretaban las profecías, muchas veces nos ocurre que leemos la Biblia solamente para mi vidita, para mi mundito, nada más. Leo la Biblia para mí. El resto no importa, pero la leo para mí. No, tenemos que ampliar nuestra visión y no solamente leer la Biblia para nosotros, sino para nuestra familia, para entender y comprender cosas que pasan en nuestra familia, para ver y comprender lo que sucede en nuestra nación y no ocuparnos solamente de nosotros, porque eso es egocentrismo. Es un egoísmo inmenso, pero también es egocentrismo. Estoy solamente concentrado en mí y en nadie más. Yo, mi familia, lo mío, lo mío, lo mío, que los demás pierdan el trabajo, que los demás no tengan, no importa. Y no es así. Mis hermanos, mis amigos, no es así. Tenemos que abrirnos en nuestro intelecto, en nuestro corazón, porque Dios está hablando hasta el final. Hasta el final de los días. Y Daniel quería ver a su nación libre, pero habla una y una otra vez de iniquidades. Está hablando Dios de pecado. Está haciéndole recordar que es por pecado que han sido llevados en cautiverio. ¿Cuántas veces ese cautiverio lo viven siendo cristianos,
otra vez en el cautiverio de los pecados antiguos, o de los pecados con los que nunca se terminó de lidiar, otra vez en la pornografía, otra vez en el alcohol, otra vez en el odio, en la amargura. Eso es cautiverio. Y nosotros los cristianos muchas veces se ve que se padece en cautiverio. ¿Por qué? Porque un pecado lo tiene atrapado. Otra vez, siendo cristiano. Así es como los cristianos apostatan de la fe y se van ya a vivir sus vidas como ellos quieren. Puede ser que congreguen, pueden ser que vayan a los cursos bíblicos, a todo, cumplan con todo eso, pero viven sus vidas como quieren, esclavizados. Al diablo no le importa que vayamos, que estemos en la iglesia, no le importa que estemos en la comunidad virtual, eso no, que vaya nomás, mientras sea mi esclavo, no hay problema. Tenemos que leer la Biblia y aplicarla a nuestras propias vidas, a nuestra familia, a nuestra nación. ¿Cómo está nuestra nación? Además del fin del pecado, al final de los tiempos en la consumación, será el final del pecado y Dios dice que traerá justicia perdurable para siempre. ¿Hay justicia en nuestra nación? No, es una de las naciones donde menos justicia social hay. No se hace justicia. La justicia se va y se compra, pero eso no es justicia. Así está nuestra nación y eso ofende mucho a Dios. Pero volvamos a Apocalipsis, volvamos. Recuerden que hemos visto dos bestias, una que salió del mar y otra que salió de la tierra. Apocalipsis 13, 11. Volvamos a Apocalipsis, pero queríamos ver un poco las profecías del Antiguo Testamento y la exactitud en su cumplimiento es verdaderamente asombrosa. ¿Saben por qué? Porque son profecías de Dios. A veces he escuchado profecías de Nostradamus, profecías de este, del otro, todas esas son falsas profecías, así hayan salido del santo más santo, igual son falsas. Las únicas profecías genuinas, verdaderas, son estas, porque esta es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Apocalipsis 13, 11. Continuemos con Apocalipsis, por favor. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este pasaje es muy interesante porque aparece otra bestia, una segunda bestia. La primera salió del mar y esta es la segunda que sale de la tierra. Y estábamos hablando del mar Mediterráneo, y estamos hablando de la tierra de Israel. Esta es otra bestia, y sale no como la bestia del mar, que del mar de gentes, de tantas naciones alrededor del mar Mediterráneo, sino que sale de la tierra. ¿De qué tierra? Muy posiblemente la tierra de Israel, muy posiblemente sea un judío apóstata, un judío no con mezclas de sangre como es la primera bestia, sino
que es esta segunda bestia, es de la tierra de Israel. Tiene dos cuernos como cordero, pero habla como dragón. Esto está bien sospechoso. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta bestia se presenta como cordero, en su forma de actuar, en su manera de moverse, como cordero, humilde. Las ovejas, los corderitos, son indefensos y son humildes. No son agresivos. Así se presenta. Pero tiene estos cuernos como de cordero. Esta bestia está tratando de ocultar algo. ¿Por qué? Porque habla como dragón. Habla como dragón. Y ha venido a la tierra para hacer que la gente adore a la primera bestia, al anticristo. El anticristo hará que esta bestia, que es el falso profeta, hable a la gente. Va a permitir que le hable a la gente. Y están en Israel. Que hable, que profetice, que diga palabras. Y está de acuerdo en las cosas que habla, pero esta segunda bestia no busca adoración para él. Este ser humano, es la segunda bestia, no busca adoración para él, sino que hace que adoren al anticristo. El Señor Jesús nos alertó acerca de falsas ovejas en Mateo 7:15, que tienen vestimenta de oveja, pero realmente son lobos. Los lobos se comen a las ovejas. Es una de las fieras que se comen a las ovejitas. Este falso profeta va a engañar a mucha gente desde Israel. Pero vayamos un poco más a profundidad. Satanás, el anticristo y el falso profeta. El dragón, la primera bestia y la segunda bestia. El dragón envía al anticristo. El falso profeta hace que adoren al anticristo. Esta no es sino una muy ofensiva y burda imitación de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les recuerdo que Satanás no ha creado ni creará jamás nada, porque no es creador. Él imita y falsifica lo que hace Dios. Y recordemos que de acuerdo a Isaías 14, lo que él quiere es ser como Dios. Él quiere sentarse en su trono, en lo alto como está Dios. Entonces, está imitando, está falsificando la Trinidad. Satanás y sus cómplices engañarán, estos dos cómplices engañarán a la gente para que crean en sus mentiras y adorarán la imagen del anticristo. Vamos a leerlo. Versículo 13. También esta segunda bestia, el falso profeta, también hace grandes milagros, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hace maravillas. Dios hace grandes milagros.
milagros genuinos, verdaderos. Dios es el Todopoderoso y yo les puedo decir que yo misma he visto sus milagros. Pero dice que va a ser llover del cielo, quizás llueva fuego del cielo como sucedió con el profeta Elías, cuando estaba frente a frente con los adoradores y los sacerdotes de Baal. Y él les dijo que su Dios Baal encienda fuego en su altar. Y no pasaba nada. Y el profeta les decía, griten más, porque seguramente su Dios Baal está dormido, despiértenlo. Y al final del día, no habían logrado nada, y el altar de Elías, él mandó que echen agua, y echen más agua y más agua. Y salió fuego del cielo y encendió el altar en el que Elías había ofrecido estaba ofreciendo un sacrificio a Jehová de los ejércitos, al Dios vivo, al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia. Entonces aquí vemos que está tratando de imitar. Este falso profeta recibirá poder del anticristo. El anticristo tiene poder. Y le delegará poder para que él haga todas estas maravillas y haga que admiren más al anticristo y le adoren más. Hará grandes maravillas, la gente lo verá y lo seguirá y lo adorará. El diablo tiene poder, pero no todo el poder. No todo el poder. Es el enemigo de Dios. Él era Luzbel en el cielo, un arcángel en el cielo. Y tenía poderes que Dios le había dado. Pero luego se revela contra Dios y esos poderes los sigue usando. Pero Dios tiene todo el poder y quiere ese poder que tiene Dios. Recordemos el libro de Éxodo, cuando Dios mandó a Moisés a que se presente ante el faraón, el gobernante más poderoso de la tierra, con un mensaje. Jehová dice, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adoren. Y Faraón no los quería dejar ir. Miren qué valentía de Daniel, qué tal valentía de sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¡Qué valentía de Moisés y de Aarón de ir a presentarse ante el hombre más poderoso del mundo a decirle, dice Dios, deja ir a mi pueblo, que era Israel, que eran esclavos! Faraón podía haberlo mandado a matar, a que le corten la cabeza inmediatamente, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque todo el poder estaba respaldando a Moisés y a Aarón. Los estaba respaldando. Entonces, Dios le dijo a Moisés que tirara la vara que le había dado, la tirara al piso. Y Moisés lo hizo. Y la vara se convirtió en una serpiente viva. Y estaban allí los hechiceros de Faraón, sus brujos, y con sus varas hicieron lo mismo. Y sus varas también se convirtieron en serpientes, pero la serpiente de Moisés se comió a esas serpientes de las varas de los hechiceros, y Moisés la tomó de la cola y era vara otra vez. Es igual que lo que va a pasar en Apocalipsis, que va a haber grandes maravillas
prodigios que nadie puede hacer y que lo está haciendo el anticristo usando al falso profeta que le sirve. Y la gente se va a maravillar y lo van a seguir. Cuidado con los engaños. Hay brujos, sí, existen los brujos y las brujas. Hay algunos que solamente son estafadores, no tienen poder de nada. Pero hay otros que sí tienen poder. ¿Que quién les da ese poder? Satanás, que sí tiene poder. Pero no les tengamos miedo, porque el poder que nos respalda es mucho mayor que el poder que ellos pueden tener que Satanás les haya dado. Porque el poder de Satanás es pequeñísimo junto al poder de Dios. Y el poder más grande es el que nos respalda. Así es que no hay que tener miedo. No tengamos miedo. Bien, el diablo, como he dicho, todo lo falsifica. Y bueno, tiene sus brujos, tiene seres humanos, brujos, que se han prestado a ser sus instrumentos. Hay una estrecha relación que tienen la primera bestia con la segunda bestia, el anticristo con el falso profeta. Trabajan juntos o trabajarán a futuro juntos. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. El falso profeta mandó a construir una imagen del anticristo. Y ahora dice aquí que se le permitió infundir aliento. ¿Recuerdan cuando Dios creó a Adán del barro y le dio forma y luego sopló en su nariz? ¿Sí? Bueno, está imitando. El diablo no puede dar vida a nadie. Y esta imagen habla para que hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. La misma imagen va a hablar y va a mandar a matar a todo el que no la adore. La vida sigue aquí en la tierra y todo esto está sucediendo en la tierra. El falso profeta hace construir esa imagen, pero solamente habla, no se mueve, no hace nada más, no ve, no escucha, nada, sino solamente habla. Si hoy día, se presentan fácilmente falsos videos, falsas voces, imitan las voces, ¿qué cosa no podrá pues hacer con toda la tecnología en ese tiempo? Hoy día se puede hacer con tecnología. ¿Cómo no lo va a poder hacer? El diablo, por supuesto que es muy probable que use la tecnología para hacerlo, para que esa imagen hable y la gente adore a la imagen. Miren cómo vuelve a suceder lo mismo. Siglos atrás. Salomón en el libro de Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo, se repite y se repite. ¿Por qué? Porque el diablo está imitando lo que ha hecho Dios. En ningún momento dice la Biblia que estará viva esa imagen. Porque solamente Dios puede dar vida. Aquí está engañando y está haciendo creer que va a dar vida. Vayamos a Apocalipsis 20:4. Estamos siguiendo
siguiendo Apocalipsis, pero vamos a adelantarnos en este pasaje. Dice el apóstol Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Está hablando del milenio y está hablando de la tribulación, de los que no adoraron a la bestia, no la adoraron a la imagen de la bestia. Está diciendo que ellos van a reinar con Cristo en el milenio, en los 1,000 años. ¡Aleluya! Así es que si es que nos tocara vivir estas tribulaciones, nosotros sabríamos que si nos decapitan, que si nos matan, vamos a reinar con Cristo. Les dije, Dios es galardonador, se los dije, no conviene adorar a la bestia, conviene ser fiel a Dios, porque los que mueran y se rindan y adoren a la bestia, sufrirán la muerte eterna. Y en el caso de estos mártires, ellos estarán con el Señor y reinarán por 1,000 años con Él. Maravilloso. Esto es maravilloso. Gracias, Dios mío, porque tú nos los has dicho. Lo sabemos. No vamos a poder decir, yo no sabía. Regresemos al capítulo que estábamos leyendo, capítulo 13, versículo 16. Ahora, antes de leerlo, podría decir a alguien, pero ¿por qué permite Dios que haga tantas maravillas? Porque la salvación es por fe. Entonces la gente está expuesta a esas maravillas y van a tener que decidir. Los que tienen fe no van a adorar a la bestia, pero los que no tienen fe, dice Hebreos 11:6, no pueden agradar a Dios y por eso adorarán a la bestia. Por eso, porque la fe tiene que ser probada y es prueba de la fe. Versículo 16, seguimos en Apocalipsis, dice, hablando de este falso profeta, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Satanás querrá poner su sello de propietario sobre cada ser humano presente en ese momento, presente en la tierra. Dios ya había sellado o sellará a los suyos para protegerlos. Dios sella para proteger. Dios sella para proteger, para cuidar. Pero Satanás lo hace como se sella a los esclavos o al ganado. Como se sellaba a los esclavos. Se les ponía la marca y esa será la marca de la bestia. ¿Se dan cuenta la diferencia del carácter de Dios y el carácter del diablo? El diablo no lo hace sino para ser dueño, para esclavizar. Dios lo hace para proteger, para cuidar. Otra forma de diferenciar es cuando se diga, diferenciar entre el diablo y Dios, cuando se diga, porque se va a decir, en un momento se va a decir que vamos a adorar a la imagen del profeta, vamos a adorar a la estatua, vamos a adorar a los dioses. Allí va a ser la prueba. Y allí se va a saber si lo que uno tiene es fe
o es pura religiosidad. Ahí se va a saber y ahí se va a decidir nuestra vida, si es que estamos allí presentes. Rechazamos la idolatría. Todo cristiano rechaza la idolatría, y si tuvo ídolos antes, ya los destruyó, los quemó, los hizo añicos, porque no quiere nada con la idolatría. Un cristiano genuino no guarda cosas de su idolatría pasada. Todo ya se deshizo, porque el que adora a ídolos, adora a demonios. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. 666. Ese es el número de la bestia y es la marca que infringe a todos aquellos que se dejan sellar y poner y recibir la marca de la bestia. El ser humano ha sido creado para adorar a Dios. Fue creado para adorar y amar a Dios. Pero al diablo eso no le gusta. Él quiere ser adorado, él quiere ser engrandecido. Este número 6 es número de hombre, de humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado en el sexto día y en el séptimo día Dios descansó. En la simbología bíblica, el número 6 es símbolo de humanidad. Y cuando leemos este 666, es humanidad por tres veces, por tres veces. Bien. ¿Podría ser humanamente imposible vivir sin comprar ni vender? Porque la gente en la tierra no podrá comer comida, porque no va a poderla comprar. Entonces algunos dejarán al Señor Jesús y otros dirán, no como, no adoro, no compro, no lo voy a hacer porque no tengo la marca y no me la voy a poner por la fe. ¿Por qué? Porque aunque me echaran a un horno de fuego, yo sé que mi Dios está conmigo. Eso dijeron los amigos de Daniel, ¿recuerdan? Yo sé que aunque yo me adelgace, sea como sea, mi Dios está conmigo y si me muero de hambre, yo reinaré con mi Señor. Si me muero en esta tribulación, yo estaré con mi amado, con el deseado de mi corazón. Van a ser días muy duros, muy difíciles. Por eso hoy a los que parecen flaquear, que se debilitan por estas rígidas situaciones que tenemos que vivir a causa de la pandemia, les digo, si con esto estás así, no pasarías la gran tribulación, no podrías pasarla, ¿verdad? ¿No? Y se fortalecen. Fortalezcámonos todos los días con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno. Todo ello nos va a ayudar a ser esos cristianos de fe genuina y verdadera. Y si nunca habías escuchado estas cosas, quiero terminar diciéndote que Dios creó al ser humano para tener una relación de amistad con él, una relación de amor con él. Eso tenían Adán y Eva. Vivían en el paraíso y Dios les hablaba. ¿Y cuántas cosas se habrán dicho? Tenían conversaciones hasta el día que ellos decidieron
rebelarse contra Dios y comer del fruto del árbol que Dios les había dicho que no hicieran. Dios creó el mundo y el universo entero hermoso, perfecto. Pero ¿por qué el mundo no es perfecto hoy? Por los pecados de todos nosotros. Hemos contaminado el mundo con pecado y hemos llegado hasta aquí. Incluso esta pandemia que vivimos es consecuencia de pecado. Todas las muertes que vemos, todas las cosas horribles que suceden en el mundo es por nuestros pecados. Nosotros pecamos y nosotros contaminamos el mundo. Contaminamos también incluso la misma familia, nuestro entorno. Cuando Adán y Eva pecaron, a partir de allí todos los seres humanos hemos pecado. Tú y yo hemos pecado y merecemos la muerte. Pero Dios no quiere que muramos para la eternidad. Quiere decir, estemos con el diablo por la eternidad. Dios no quiere eso, no quiere, eso se llama perderse. No quiere que nos perdamos. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y tengamos vida eterna con Él. Si tú crees que Jesús nació de una virgen, que es el único Hijo de Dios y que murió en la cruz para morir por ti, recibiendo el castigo que tú mereces y que todos merecemos, y lo recibió en la cruz y derramó su sangre para pagar el precio de nuestro rescate. Si tú lo crees, tienes fe para esto, entonces tú podrías recuperar esa capacidad con la que fuimos creados para hablar con Dios, para tener una relación con Él. ¿Cómo así? La sangre de Jesús nos limpia. Esa sangre de Jesús por la fe tuya puede limpiarte de absolutamente todo pecado, toda maldad que hayas cometido. Y Dios quiere eso. Por eso Jesús murió y resucitó, para que nosotros podamos tener vida eterna. Si tú lo crees y quieres que Jesús te guíe en estos días de tu vida, a lo largo de tu vida, lo quieres, quieres que sea tu amigo, ora conmigo en voz alta, allí donde te encuentras. Dios mío, hoy me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Dios mío, que te he ofendido y hoy yo me arrepiento. Yo me arrepiento de todo corazón y te pido, Dios mío, que obres en mí. Límpiame con la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesús tiene poder para limpiarme, para lavarme. Limpia mis pecados, mi Señor, porque yo estoy arrepentido. Y hoy vengo a ti para abrir mi corazón y todo mi ser y recibirte, Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador. Hoy te entrego mi vida y de aquí en adelante yo quiero servirte solamente a ti. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Padre bueno, oro por cada persona que ha hecho por primera vez en su vida esta oración, reconociéndote como tu Señor y Salvador. Dios mío, yo te pido que tú obres en ellos y les des revelación de ese amor maravilloso que transformó nuestras vidas. Te pido, mi Señor, que tú les reveles tu preciosa palabra, tengan revelación y que ellos disfruten de una maravillosa relación contigo. Gracias, Dios mío, oro en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú los llenes ahora. Y en el nombre de Jesús he orado, amén, amén. Los felicito.
Dios es misericordioso y esa misericordia y gracia de Dios ha venido a ustedes en este día a sus vidas. Quiero contarles que en la pantalla tienen las actividades de la Misión Bíblica Carismática. Si hiciste por primera vez en tu vida esta oración conmigo, ora al Señor y llama al número telefónico que está en pantalla ahí para que tú recibas toda la información acerca de los cursos bíblicos básicos para que aprendas a leer la Biblia. Y bien, también quiero darles un anuncio que no está allí en sus pantallas y es acerca de un curso virtual, Vivir sin conflictos, vivir sin conflictos. Dios mío, eso sí que sería una vida feliz, imagínate, sin conflicto con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, con tu amigo, con tu enamorado, lo que sea. ¡Qué maravilloso! Va a ser dado por Vanny Liz Jordan y empezamos el día viernes, voy a ponerme los anteojos, el viernes 18 de septiembre. Va a ser 4 viernes con Vanny Liz y vamos a tener Vivir sin conflictos. Además, en su pantalla está apareciendo el anuncio de la matrícula a nuestro seminario teológico, Seminario para la Transformación de Naciones. Tenemos 3 cursos. Bueno, felicito a los que ingresaron, que estudiaron y estudiaron sus cursos básicos y ahora bienvenidos a SEDEN, al Seminario Teológico para la Transformación de Naciones. Y bien, llega el momento de despedirnos con mucha pena. Yo podría seguir todo el día y para acabar Apocalipsis, pero todavía vamos a continuar domingo a domingo. Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Dios mío, por la bendición que hemos tenido hoy de, Señor, adorarte y alabarte juntos. Te damos gracias por los músicos, por los técnicos, mi Señor. Muchas gracias por los cantantes que nos guiaron en alabanza y adoración. Gracias también porque podemos, mi Señor, grabar y tener este video y poderlo poner en las redes para beneficio de muchas personas. Gracias, bendito Dios, te doy por cada uno de los que han participado en este trabajo. También gracias por tu palabra, gracias por cada uno que han estado reunidos con nosotros. Muchas gracias, mi Señor, por tus grandes bendiciones. Y gracias porque depositamos nuestra confianza en ti. Sea lo que sea que estamos pasando, tú estás con nosotros y veremos grandes milagros. Nos despedimos orando por todas esas personas que están hospitalizados o en sus casas con esta terrible enfermedad. Te pedimos sanidad para ellos en el nombre de Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga mucho. Reciban un fuerte abrazo virtual y un beso para todos ustedes. Dios los bendiga.